Hola, queremos compartir con ustedes algunos conceptos jurídicos relacionados con la educación sexual eh, integral eh, y de esa manera trabajar y desarrollar algunos temas relacionados con esta temática que versan sobre el abuso sexual infantil, los eh, estándares jurídicos para la interrupción legal del embarazo, la importancia del ámbito escolar para la detección del abuso sexual infantil y algunos eh, lineamientos centrales en cuanto a las consecuencias eh, que tienen estas conductas en el ámbito jurídico. Eh, por otro lado, también es importante saber básicamente eh, y compartir cuáles son los eh, límites etarios que actualmente están presentes en el derecho argentino para, eh, por supuesto, debajo de los 18 años, considerando que esa es la edad eh, a partir de la cual una persona pasa a la adultez, de la infancia a la adultez, Aún dentro de la franja de, de niños, niñas y adolescentes, tenemos diferencias que repercuten particularmente respecto de estos ámbitos en cuanto a las eh, habilitaciones eh, de derechos que los niños tienen y, por supuesto, también en cuanto a sus eh, responsabilidades. Eh, a continuación, Mariano va a hacer una eh, presentación respecto de un concepto central en este, en este tema que estamos trabajando, que eh, se relaciona con la autonomía de los niños. Eh, y esa autonomía entendida también como los eh, derechos y deberes que tienen las personas menores de 18 años de edad. Cuando hablamos de autonomía con relación a los adolescentes, a las niñas y a los niños, debemos señalar dos aspectos centrales. Por un lado, el ejercicio de la autonomía actual, es decir, el ejercicio de los derechos por parte de niñas, niños y adolescentes, pero por otro lado, la creación de autonomía para el ejercicio de derechos futuros. Con relación al primer aspecto, debemos señalar que los ordenamientos jurídicos y nuestro ordenamiento jurídico en particular pueden tener dos sistemas distintos con relación al ejercicio de la autonomía. Uno es el de la fijación de edades preestablecidas para determinadas competencias, como por ejemplo las edades mínimas para votar, para trabajar, las edades mínimas para consentir determinadas relaciones sexuales y por otro lado el sistema de la constatación de maduración en el caso respecto de algunas situaciones. En el segundo aspecto, que es el de la creación de autonomía para ejercicios de derechos en etapas de mayor maduración o en la adultez, es muy importante todo lo relacionado con la educación. Se considera que el conocimiento de los derechos y de determinadas circunstancias de la vida es esencial para poder luego, en etapas de la adultez, ejercer plenamente los derechos en libertad. Uno de esos derechos que es fundamental es el derecho a la sexualidad. Desde este punto de vista, la educación sexual integral debe formar a los niños, a las niñas y a los adolescentes para que tengan conocimiento tanto en la prevención, la detección y el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades, como así también de situaciones de abuso y de embarazo no deseado o no intencional. Con relación a las situaciones de abuso sexual, nuestro ordenamiento jurídico en el Código Penal tipifica determinados comportamientos en el título tercero de los delitos contra la integridad sexual y en particular regula los supuestos de abuso sexual en el artículo 119. Allí encontramos tres modalidades distintas que van de las más leves a las más graves, en donde encontramos el abuso sexual simple, que puede estar constituido por ejemplo por tocamientos, el abuso sexual gravemente ultrajante, que son hechos de mayor gravedad que los abusos sexuales simples, ya sea por las circunstancias de su realización o por su duración, y luego el abuso sexual con acceso carnal, conocido como violación, que implica el acceso carnal ya sea por vía vaginal, anal u oral. Es importante señalar que por debajo de los 13 años de edad no se puede prestar un consentimiento válido para la relación sexual, de manera que estos casos siempre van a ser considerados abusos sexuales. Con relación a la falta de consentimiento por encima, de esa edad debe señalarse que ésta puede darse por cualquier situación en donde no se haya podido prestar un consentimiento válido. No hace falta la constatación, por ejemplo, de signos de violencia física, sino que el abuso sexual puede estar dado por cualquier otro tipo de circunstancia respecto de la cual el adolescente, el adolescente no haya podido consentir la relación. Dentro de las consecuencias del abuso sexual encontramos muchísimas, tanto físicas como psicológicas. Uno de los aspectos que puede eh, ocurrir a partir de un abuso sexual es el del embarazo no intencional. De esta manera, la problemática del abuso sexual infantil implicará tres grupos de acciones que pueden agruparse dentro de la prevención, la detección y la intervención. Para estas tres acciones, la institución educativa cumple un rol fundamental, debido a que en muchas ocasiones quien puede brindar la información necesaria para la prevención y tomar las acciones es la institución educativa y también va a poder detectar estas situaciones a través de diversos indicadores relacionados con el comportamiento de la niña, el niño o el adolescente. Eh, uno de los temas que recién mencionaba Mariano y que van a poder... Eh... Eh, verlo a lo largo de nuestra exposición, tiene que ver con las eh, fijaciones de, de edades en el derecho eh, argentino para diversas situaciones. Mariano mencionaba los 13 años para el eh, consentimiento para las relaciones sexuales, los 18 años que antes comentábamos eh, la diferencia entre niño y adulto, los 16 años para el ejercicio de algún derecho, por ejemplo, el derecho al voto o algunas cuestiones relacionadas con el derecho eh, a la salud, que vamos a ir viendo. Eh, a lo largo de, de la exposición a partir de, de material que ustedes eh, podrán ir eh, viendo. El proceso de sensibilización que entendemos en líneas generales, eh, Argentina ha realizado acciones concretas en los, en los últimos años con relación a esta eh, problemática transversal a la sociedad respecto del abuso sexual efectuado sobre niños, niñas y adolescentes. Eh, dentro de ello, la escuela cumple un rol eh, central en la, eh, ya no en la sensibilización comunitaria, sino en la detección. Eh, nosotros consideramos que eh, para estar alerta a este tipo de situaciones, no es necesario solo contar con el relato del niño o de la niña víctima de este tipo de predación eh, sexual, sino que también es eh, muy importante estar atento a determinadas eh, situaciones que muy posiblemente se verifiquen dentro del ámbito escolar. En esos casos, eh, por ejemplo, algunos indicadores que en, digamos, en la prueba jurídica son importantes, eh, podrían ser, por ejemplo, el, el cambio notorio del rendimiento escolar a lo largo de un corto periodo de tiempo, acciones vinculadas con eh, agresiones hacia compañeros o acciones autolesivas. Del niño o de la niña que puede haber sufrido el abuso, los, en casos de, niños, de edades, eh, niños y niñas de edades muy cortas, los dibujos eh, o cierta selectividad en la, um, en, la, en la forma en la cual describen a su grupo familiar, la presencia de eh, sol, rejas, ausencia, los tamaños de los dibujos, nos pueden resultar como indicadores eh, de que estamos o podríamos estar en presencia de un abuso eh, sexual cometido eh, respecto de ese, de ese niño. Por otro lado, eh, ahí viene una cuestión importante a tener en cuenta, que es una reforma legal que se produjo durante el año 2008, en el cual también merece una reflexión específica en el ámbito escolar, que tiene que ver con la eh, reforma del tipo de acción penal que nace de este delito. Eh, en términos muy sencillos lo que el código penal coloca en cabeza de cualquier eh, adulto que tome contacto de esta situación es la obligación de denunciar el abuso sexual cometido respecto de un niño. Esto digo cualquier adulto sin perjuicio de la relación familiar, de la eh, relación eh, funcional que pueda tener, ámbito educativo, ámbito de salud, etcétera. Y esto como decía hace unos segundos merece una reflexión y eh, nosotros estamos trabajando y le haremos llegar material relacionado con algunas pautas eh, centrales con la, eh, vinculadas con la, con la detección de esta situación y con eh, la eventual eh, denuncia judicial, porque es importante en estos casos la actividad de los gabinetes eh, psicopedagógicos para que puedan eh, mínimamente tener una entrevista con, con la víctima. Eh, alguna situación de constancia, por supuesto, en ámbitos que eh, resulten eh, sensibles, que resulten acogedores, eh, que resulten proclives a que el niño o la niña pueda hacer alguna mención a esa situación y que nos permita corroborar los eh, indicios eh, no verbales que mencionamos anteriormente con alguna, algún mínimo relato o algún mínimo acercamiento a esta situación que pueda realizar el niño en el contexto. Eh, que antes comentamos. Es, eh, y en esto lo destacamos, es muy importante el rol de la escuela como detector primario en los casos de abuso sexual infantil. En general, estos casos, o muchos de estos casos, ingresan a la justicia argentina, o por la escuela, o por las, eh, los servicios básicos de, de salud, guardia de hospitales, centros de atención, eh, salitas comunitarias, etc. Ahora bien, respecto de los eh, efectos del abuso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes, más allá de algunas particularidades legales que tiene este delito, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de denunciarlo cuando la víctima eh, cumple eh, 18 años de edad, con lo cual es un avance para que eh, eh, la víctima pueda desarrollar un proceso de... Eh, de maduración, de tratamiento, de eh, estar fortalecida y empoderada frente a esta situación, Mariano mencionaba hace eh, unos instantes que tenemos dos tipos de consecuencias, digamos. Por un lado, la impronta eh, psicológica. Eh, en esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy contundente en señalar el efecto devastador, devastador que tiene sobre niños y niñas. Este tipo de conducta predatoria eh, sexual. Eso con respecto al aspecto psicológico eh, y a la eventual vida futura de esos niños y cómo este tipo de conductas puede afectar el proyecto de vida, el desarrollo vital de estos niños, cómo puede verse notoriamente transformado a partir de sufrir este tipo de conducta. Ahora, eh, esta situación es la que en ocasiones resulta más complicada para probar en términos judiciales, en los casos en los cuales, como decía Mariano, recuerden el abuso sexual simple, que simple es eh, sencillamente un tocamiento o un rozamiento eh, no consentido por la víctima, que son muy eh, notorios actualmente o muy presentes en el ámbito de la dinámica escolar. Ahí volvemos a relacionar. Por un lado, una situación que para el derecho podría ser un abuso y que para quienes participan de esa um, situación, quienes acometen y quienes son acometidos, no lo vivencian como una situación de abuso sexual, quizás y en ocasiones por la falta de conocimiento de que esta eh, especial situación que recién comentábamos es en términos jurídicos un abuso sexual infantil y que merece un reproche judicial. La segunda situación tiene que ver con la impronta física y ahí es en las situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes la, uh, eh, la consecuencia de un embarazo uh, producto de esa actividad predatoria. Ahora María va a contar cuáles son las situaciones por la, para las cuales en el derecho argentino, es posible interrumpir voluntariamente un embarazo fruto de estas consecuencias que antes eh, comentábamos. Una cuestión muy importante, como señalaba Martiniano, con relación al embarazo no intencional en la adolescencia, eh, debe ser señalado en cuanto a que este embarazo puede ser producto de un abuso sexual o puede ser producto de una relación consentida. El Código Penal Argentino ya desde el año 1921 contempla dos situaciones de interrupción voluntaria y legal del embarazo, que son las siguientes. Por un lado, el denominado aborto terapéutico, que habilita la interrupción del embarazo en los casos en donde hubiera un riesgo para la vida o la salud de la mujer. Y por otro lado, el aborto que se habilita a partir de una violación, es decir, cuando el embarazo es producto de una violación. Con relación a la primera situación, debe señalarse que el riesgo para la salud puede ser tanto a la salud psíquica como a la salud física. En materia de abusos sexuales cometidos contra niños y adolescentes, en general siempre hay riesgo para la salud física y además el embarazo en edades prematuras acarrea mayores riesgos para la salud también desde el punto de vista físico es importante señalar que la interrupción del embarazo se va a habilitar no sólo cuando el embarazo sea el que está generando el riesgo para la salud sino cuando la interrupción del embarazo sea necesaria para realizar otros tratamientos médicos aún no asociados con el embarazo por ejemplo para realizar una quimioterapia se necesitará interrumpir el embarazo aún cuando el embarazo no sea el que está generando la enfermedad. Estos casos son contemplados como interrupciones voluntarias del embarazo autorizadas por el Código Penal. Por otro lado, con relación a la interrupción del embarazo producto de una violación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de analizar esta cuestión en un muy conocido fallo denominado FAL del año 2012. En ese fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado absolutamente claro que cualquier violación sobre, cometida sobre cualquier mujer habilita la interrupción voluntaria del embarazo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que no se requería ni siquiera una denuncia respecto del hecho de abuso sexual, sino que era suficiente con una declaración jurada ante el profesional de la salud. Asimismo, la Corte enfatizó en que estas situaciones no deben ser judicializadas, es decir, que no hace falta iniciar un proceso judicial para pedir una autorización, sino que debe realizarse la práctica sin necesidad de autorización de un juez. Es muy importante señalar que debe existir un consentimiento informado por parte del adolescente a quien se le debe informar que estas posibilidades existen y implica una práctica de violencia institucional obligar a la niña, al adolescente, a continuar con un embarazo. De manera que es importante que exista un acompañamiento en cuanto a la información que se le da y en cuanto al acompañamiento médico que debe brindar la institución educativa y las instituciones de salud. Como cierre eh, y a modo de pequeña síntesis de los conceptos que veníamos eh, comentando, eh, recordemos lo siguiente. El rol importante que tiene la escuela en la eh, detección del eh, abuso sexual cometido contra niños, niñas y adolescentes. La necesidad de tener una articulación previamente definida con, el servicio, con los servicios de salud y con el eh, sistema de justicia para lograr mejor encaminar y lograr una respuesta pronta, ágil y centralmente que sea adecuada a las necesidades de ese niño o niña. Lo que veíamos en cuanto a, y esto es un tema importante a tener en cuenta tanto para la escuela y es en ocasiones un déficit del sistema de justicia, es el acompañamiento que necesita, que requiere eh, la víctima eh, menor de, de edad, niños, niñas y adolescentes, que han sufrido este episodio eh, traumático. Y finalmente, eh, nos parece resaltar un concepto que desarrollaba Mariano, es el fallo de la corte conocido como FAL por las iniciales de la eh, víctima. Para la Corte Suprema de Justicia Argentina no es necesario una denuncia judicial para los casos en los cuales mencionaba Mariano, eh, no es necesario una denuncia judicial y simplemente basta con una declaración jurada eh, de la víctima para proceder a esa interrupción legal del embarazo. Por supuesto que ustedes se van a encontrar con dificultades en algunos servicios de salud en cuanto piden la autorización judicial o la intervención de un fiscal o de un juez para que, o civil o penal, para que pudiera procederse a esta práctica médica. Esto genera una o ha generado una resistencia entre la decisión de la Corte, una tensión entre la decisión de la Corte y lo que ha um, eh, resuelto cada provincia y cada sistema educativo a nivel provincial respecto de si esta decisión de la Corte es directamente operativa o si tiene que ser reglamentada por la vía de los eh, protocolos. Insisto, los eh, temas centrales de, de FAL o las decisiones concretas no necesitan de acuerdo a nuestro máximo tribunal, ningún tipo de reglamentación y son directamente operativas.